O sea, te voy a hacer una entrevista. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlos. Oye, ¿tienes un apodo? Tito. ¿Y qué edad tienes, Tito? Tengo 25 años, voy a cumplir 25. ¿A qué te dedicas? Me gusta, ahora sí que, ser radiotécnico y a eso me dedico. ¿Tienes una relación actual? Sí, tengo una hermosa pareja. ¿Qué opinas tú de los gays? Pues son interesantes, son la banda y pues son algo atractivo, ¿no? ¿Qué vicios tienes tú, Tito? No tengo ningún vicio, no me gusta eso. Oye, ¿te la han mamado, güey? Sí, una vez. ¿Cuánto te mide, Tito? 25 centímetros. ¿Qué prefieres? ¿A un hombre o a un gay? Es un gay, ¿no? ¿Dónde lo prefieres tú hacer? ¿En un lote baldío o en un hotel? Pues en un lote baldío estaría más chido. ¿Qué prefieres? ¿Un beso en la boca o un beso en la axila? En la boca, está cordial. ¿Qué prefieres? ¿Con gorrito o sin gorrito? Pues sin gorrito se siente más emocionante. ¿Te huelen los pies actualmente, Tito? No. ¿Qué opinas de esa famosa frase que dicen muchos que un más rico que una mujer? Pues sí lo he probado, entonces es real, todo así. ¿Tienes pelos en la axila o allá abajo? Sí, en ambas partes. ¿Cada cuánto te bañas? Diario. ¿Eres limpio, sucio, término medio? Limpio. ¿Dónde prefieres echar tus hijos, adentro o afuera? Adentro. ¿Cuántas veces visitas a Manuela? Casi no lo hago. ¿En la cama te consideras tú una persona sucio? Sí, me gusta ser sucio en la cama, la verdad. ¿En el lugar? ¿Un lugar público tú que lo hayas hecho? Pues es en un parque. ¿En un parque? Si te dieran a escoger un chavo y un gay, ¿se la darías a probar? A un gay. ¿Cómo te gustan las mujeres? Chaparras, muy chiquitas. ¿Cómo te gustan los chavos? Pues ya operados.